Impresionante. Creo que esta es la cueva más cabrón en la que he estado. Bueno, después de eso, otra de las golondrinas. Está cabrón ganarle. Pero vean esto. Son como tonos rojizos y en el sótano son como verdes. Bueno, pues me quedé en que pues ya presentaron el proyecto, ¿no? Ya con la laptop preparada, después de que el año pasado me había tratado tan mal, y ahora pues pintaba todo mejor. Pude presentarlo, iba a escalar el Kinabalu, que ya estaba abierto. La escalada increíble, ¿no? Kennedy nos llevó, Sargent nos llevó. Nos explicaron la leyenda, más o menos. Pues el primer día fueron 4 horas escalando, ¿no? 4 horas de refugio. Y empezamos a escalar a las 2 de la mañana, 2:30, para estar al amanecer en la cima. Y, wow, la escalada increíble. Las primeras horas del amanecer pues no ves nada, pero el regreso son unas vistas. También es de las montañas más impresionantes que yo he estado. Es como si un tsunami o un océano lleno de olas se hubiera petrificado ahí. Increíble este lugar también. Y bueno, pues ya la bajada, no sé qué. Y ahora me tocaba cruzar a Borneo de parte de Indonesia, Kalimantan. Pues esta parte ya la digo en un video que les mandé antes. Bueno, pues esto es Labuan Chermin, Indonesia. Y pues aquí llega la versión 3.7 del animal. Es un lugar mágico. Allá como a 10 minutos en lancha hay una laguna de agua dulce arriba y agua salada abajo. Hay unos colores, unos contrastes, el agua clara. Resultó que cuando me llevó uno de los lancheros para allá, pues saqué un reloj del fondo del lago, entonces se lo regalé. Se corrió rápido el rumor con los lancheros, que había un mexicano por ahí que sacaba tesoros del lago de allá. Entonces, cuando fui a uno de los restaurantes, me encontré con el güey de desarrollo sustentable y me dijo, oye, ¿cómo que andas snorkeleando ahí, que sacaste un reloj? Y dije, oye, pues es que hay un poco de basura ahí. Ya está, quejándome, ¿no? Y aparte, pues era el de desarrollo sustentable. Me dijo, oye, pues ayúdame, quédate a vivir en mi casa y ayúdame a sacar basura, ayúdame a hacer unas reglas, ayúdame a practicar mi inglés. Es una maravilla. Ah, mira, es la crazy lady. Ella va a ser la encargada de hacer mi pastel de cumpleaños. How are you? Pero no habla nada de inglés. So, la comunicación es un poco difícil. See you later in the party, ¿eh? Yeah. ¿Qué le más que hacer? Yes, I'm awesome. Luego fui a Derawan, estuve snorkeleando con tortugas. Vimos un nido, nacieron tortugas ahí mismo. Las liberamos en la noche. Luego fuimos a otra isla y snorkeleamos con medusas. Y aquí vivo. Esta es Shanti, la carnala Shanti. How are you? Fine. I'm hungry. Hungry, me too. Y pues, ¿qué les puedo decir? No me puedo ir de aquí. Suena más que qué lugar. Todo está perfecto, todo está bien. Espero mandarles algo interesante de la fiesta aquí al rato. Hi. Shanti. Kana, happy birthday. Thank you very much. Wish you all the best. Ok,
que es my birthday. It's my birthday, not your birthday. Ese video fue el que inspiró todo esto, todos estos videos que estoy mandando ahora, ¿no? Contarles un poco lo que pasa acá. Y pues creo que ya lo menciono todo ya, pero en Derawan conocí a Virgil y a Nauras, los alemanes, y a Carlota y a Raki, ¿no? Una española y una inglesa. Fue con ellos que fui a lo de las tortugas, hicimos varios de las islas. También ahí me faltó mencionar a Ferra, una amiga de Judith que me llevó a la isla con sus amigas. Nadie hablaba inglés. Y pues ya, ahora sí me tocaba despedirme de Judith y de Shanti, que me trataban increíble esos días ahí en su casa. Y luego ahora me iba a Samarinda. Lo curioso fue que la Crazy Lady, nuestra vecina, que la, con mucho cariño, fue mi cumpleaños y llevó a todos sus hijos. Y ahora pues yo me llevaba con todos, ¿no? Y resulta que vivían en Samarinda. Entonces me dijeron, güey, ¿cómo vais a Samarinda? ¿Nos hablas? Yo, ¿en serio? Sí, güey, háblanos. Va. La mafia. Entonces fui. Estaba Kiki, estaba Teufikir, Irul, estaba Linda, estaba Heri. Y resulta que Heri, que es el mejor amigo de mi mafia family ahora, tenía en un cuarto vacío, sin usar. Entonces me dio en el cuarto, me quedé ahí. Tenía mi cama, baño, todo, ¿no? Me despido de la cueva, ¿no? ¡Wow! Increíble tener a mi mafia family. Y leí que venía un eclipse de sol ahí a Borneo. Y ahora sí ya me tenía que despedir, ¿no? Ya venía el eclipse. Entonces ya me despedí de la mafia joven, les dije que los volvería a ver. Y me fui para el sur. Me fui primero a Bontang, unos 3-4 días. Increíble el pueblo de Bontang. Está como casi flotante sobre el agua, sobre el mar. Y me subí a una torre de una mezquita. Simplemente a observar el pueblo. Grabé a todos. No sé, estuve como 2 horas de espía. Y unas vistas, y está tan cagado, como estás como en otra dimensión. Estás ahí, pero estás siendo testigo de todo lo que pasa en todas partes. Quién está pescando, quién se está bañando, quién está regalando al hijo, quién está, no sé, tantas cosas que pasan a la vez y que nadie se da cuenta. Increíble. Luego me fui a Balipapan. Allá en el sur conocí a Dae, que también me estuvo paseando por las playas. Balipapan también, chido. Playas musulmanas, interesante ver cómo culturalmente cada quien tiene su estilo, ¿no? Y fui a Tona Grobot a ver el eclipse. Ahí conocí a Cordy, conocí a Katsu, a Alexandra, y pues juntos nos fuimos a un estadio de fútbol abandonado. Imagínense 200 indonesios en el estadio de fútbol, nosotros, videos, comida. Estuvo chido eso. Y pues ya, pues acaba de separarnos y ahora acabo de ir al sur, al Oxado. Ahí no hay mucho que hacer, es como un río, es una bamboo rafting. Está chido el paseo, sientes como Indiana Jones o algo así. Luego yo hice mi propio paseo, es que sin nada, a puro cuerpo, golpeándome. ¡Revitos, no lo hagan!
momento, vente. Vamos a prestar una tubing. Una llanta, ya no sé qué, los chavitos ahí. Eso es muy diferente. Eso sí vale la pena. Del oxado, pues ya todo Valipapan, todo Kalimantán, me tocó solo. No había ningún otro turista. Y nadie habla inglés. Los autobuses, todos los hoteles, todo se vuelve un problema. Pero conozco a tanta gente que también me da pena. No recuerdo los nombres, no recuerdo todos los lugares que fui. Siempre con la gente acercándose, siempre con viendo cómo vivían, sacando fotos. Santubón, pasé una escalada, una de las montañas más verticales que yo he estado. También la forma impresionante, como no sé, como un dedo, como algo así. Y van a ver la escalada, o sea, sabes que tienes que conectar cuerda, que es completamente vertical. Y ya de ahí volaba de nuevo a Kuala Lumpur. Y ahora conocí a Martín, un argentino, a Pola, una australiana. Yanav, una chava de Nueva Caledonia. Bueno, los cuatro no hacíamos un gran grupo, paseando por Kuala Lumpur. Y por fin Cocas venía y ya se despedía. Se despedía de Asia. Estuvo seis viajando o algo así. Y pues nada, tuvimos que despedir. Mi hijo que todavía muy bien, chaval, no sé qué. A mí me tocaba ir ahora a Sumatra, ¿no? De nuevo en Indonesia, pero una nueva isla. Pero es una historia que será contada en otra ocasión. Muchos besos y abrazos. Bye bye.